Hola a todos, fijaos qué pedazo de vistas. ¿Dónde estoy? Pues en mi ciudad, en San Sebastián. Ya veis, un marco incomparable. Y bueno, he elegido este sitio porque hemos hecho una compra reciente, no es una moto, sino un coche, que ahora os lo muestro, de la marca Honda. Y le acompaña un llavero, un mechero, ya veréis, de la época. Venía con el coche y nos lo entregó su propietaria, que por cierto, coche de única propietaria. Y el mechero funciona perfectamente, ahí estaría, a la primera. Honda calidad para los mecheros incluso, es broma. Y bueno, este sería el Palacio de Miramar. Precioso, si venís de visita a San Sebastián. Pero a lo que vamos ahora es a el coche. Muchos lo reconoceréis ya, es un Honda Civic. Y diréis, ¿pero no tenías tú ya un Honda Civic azul? Sí, era un Honda Civic azul, 5 puertas también, el modelo anterior, el MK1, cambiaba un poco el frontal, bueno, sigue siendo el mismo coche y el mismo motor. Matrícula, el otro era Melilla de la A y este Tenerife M. Y lo que sucedió con el Honda Civic azul, pese a que estábamos muy contentos, nos entró una operación de trueque y lo pusimos como parte de pago. Que más tarde también os enseñaré un vídeo del coche que tenemos ahora, por el que lo hemos cambiado, y nos despedimos del Civic azul, que estaba perfecto. Y bueno, entonces lo entregamos, nos quedamos sin Civic y vimos otro, casualidad, que estos coches apenas se ven, anunciado a un precio muy económico y en perfecto estado de uso. Una única propietaria, 41.000 kilómetros reales, y bueno, ya veis el nivel de conservación. Las llantas con 40 años, bueno, desde el 80, estamos en el 2020 casi, redondeando, 40, perfectas. Un poco de limpieza haría falta, he venido rodando, así que bueno, sí que sería conveniente pasarle un trapo, un agua, pero bueno, esto sería un coche totalmente conservado. Como os comentaba, 5 puertas, 4 pasajeros, conductor, copiloto, etcétera, y la del capó. Como veis, sello Café Racer Spirit, de nuestra propiedad. Por cierto, es un Honda Civic automático y por eso que se llama Honda Matic. ¿Desperfectos? Pues ya que estoy por la zona trasera, seguro que os llama la atención algo. El paragolpes. Se ven ahí algunas eses, algunas hendiduras, y esto le he levantado. Trabajo de carrocería. Tendremos que retornarlo para atrás, corregir las holguras y el plástico que se ha deformado, con calor corregirlo a su posición normal. La parte trasera, una vez empujemos hacia atrás el paragolpes, caerá o la tendremos que forzar un poquito, pero bueno, golpes estructurales más que lógicos. Una única propietaria y el coche está perfecto, pero lo mejor del coche, el interior. Me asomo para que lo veáis rápidamente. Fijaos qué color, azul. ¿Habéis visto alguna vez un interior tan llamativo? Eran coches sin duda avanzados, como las motos japonesas en la época. El frontal es una de las partes que más me gusta sin duda del coche. Fijaos los faros, el loguito de Honda centrado, matrícula Tenerife, H4, cumple con la homologación, todo. Incluso tenemos, más tarde lo arrancaremos, y os voy a enseñar toda la documentación de la importación. El precio en pesetas, el precio en yenes, un montón de documentación que guardaba su propietaria, que es súper interesante. En cuanto al coche, pues rondará los 50-60 caballos, coche automático, tiene una reductora para acelerar más rápido, luego metes posición normal para carretera cuando llevas un ritmo ya más avanzado, abriremos el capó, tapón de gasolina a esta altura, abriremos el maletero. Bueno, vamos por partes. Pasamos al interior. Hace falta todavía una limpieza, ya veis que esto está un poco polvoriento, pero lo que importa es el contenido. Fijaos qué paneles perfectamente conservadísimos. Por supuesto, se abriría con la palanca. Aquí dentro también sería conveniente pasar un trapo, un poco de limpieza interna, que mejorará notablemente. Sin ningún esfuerzo, sube, que hay manivelas que se suelen quedar atascadas.
Y muchos estaréis preguntando también, ¿qué diantres es esto? Si lo sabéis, sed legales y comentad, yo lo sabía. Y los que no, pues lo explico ahora mismo, cuando me monté. Voy a bajarme del coche, que tengo las llaves de casa en el asiento, en el asiento en el bolsillo trasero, y si me montase con bultos así dañinos y punzantes, seguramente se corte el tapizado. Tenéis que tener mucho cuidado con los coches clásicos. Esto, por ejemplo, ya está cedido, pero del uso. Es normal, el del copiloto se mantiene mejor, y ya ni hablar los traseros, están nuevos. Entonces, lo que os comentaba, con coches clásicos tenéis que prestar especialmente cuidado si os sentáis con bultos o guantes o un mechero en el bolsillo. Con toda la presión que ejercéis es normal que se acaben rajando. Pues estas rajas son súper habituales en los coches. Es más, coches con esta vejez, con esta antigüedad, están la mayoría, el 90%, restaurados en su interior. Entonces, bueno, vamos aquí para adentro. El coche no es que me quede muy grande, desde luego. Es un coche pequeñito y si me pongo bien recto, llego a tocar el techo. Kilometraje, 41.000 kilómetros. Podéis decir, no, puede tener 141.000, ha dado la vuelta al marcador. Bueno, está reflejado en las ITVs que se han pasado cada año periódicamente, una propietaria muy formal. Se reflejan desde que lo tuvo, ITVs periódicas, pues fijaos, 40 años, pues 1.000 kilómetros por año de media. La verdad que tiene un currículum excelente el coche. ¿Qué más? Seguimos por esta parte. La radio de la época, sistema de ventilación, el mechero. Un problema que tuvo, ¿conocéis esto de tengo un amigo de un primo que te lo hace muy barato? Pues os lo voy a mostrar, le doy al contacto. Se encienden los testigos. Ponemos las luces y las largas debieran funcionar tal que así, ¿verdad? Accionándolas para adentro. Bueno, para los que no sepáis, se acciona de esta manera y se debió de estropear este mecanismo y alguien instaló este pedazo de interruptor en el panel. Como veis, ahí se iluminan las largas. Así que esto es un poco chapuza. Pero bueno, tendremos que convivir con ello. Aquí una bandejita, tamaño móvil, para dejarlo perfecto. Y aquí también tengo, me entra perfecto, la llave, el garaje de casa, fijaos, al ras. Aquí también tendría alguna figurita, algún santo, que se la quedó la propietaria anterior. Automático, os comentaba de las posiciones, fijaos, esta más de abajo es para la reductora. La L, aquí estaría la L dibujada, indica que es conveniente o aconsejable no pasar de 80. Con esto la cogerías velocidad de hasta 80 por hora muy rápido. Luego ya, para autopista o conducción normal, se pasaría al modo estrella. En un semáforo pones el neutral, R de retroceso y P de parking. Aquí se apagaría el coche cuando parquéis en casa, calle o cualquier otra ubicación. Voy a pisar el freno ahora y veréis lo que hace esto. Se mueve, ¿no? A ver, también tiene holgura hacia adelante. ¿Y qué pasa ahí? Se hunde, ¿no? El pedal de acelerador. Pues bien, esta señora era minusválida, así que le adaptó este sistema para poder conducir. Con un brazo aceleraba y con el otro brazo circulaba, manejaba el volante. Es decir, tenía piernas la señora, por supuesto, andaba en silla de ruedas y no podía accionar ningún pedal. Así que cogió un coche automático y accionado por una palanca lateral. En ficha técnica consta este dato, está reflejada esta reforma y la verdad que no molesta para nada. Se acciona intermitente perfectamente, se cierra la puerta y hay un margen. Entonces tampoco molesta y pensamos dejarlo. No por curiosidad, porque si algún día sacamos el coche a la venta también, que ya sabéis que no nos enamoramos más que de algunas motos, los coches sí que solemos comprar y vender, nos gusta disfrutar de los vehículos y bueno, hacer compra-venta con ellos. Pues bueno, si es un coche automático y además tiene este sistema de minusvalía, pues lo ponemos en el anuncio porque a alguien minusválido le puede interesar. No creo que haya una oferta muy muy grande, que lo mismo me equivoco, de coches automáticos y con este sistema para personas discapacitadas en este aspecto. Así que bueno, no ocupa, no molesta, cosa curiosa, ahí queda.
El coche es que está nuevo en todos los aspectos. También es un coche que indica en kilómetros hora, porque los hay que indican en millas. Matriculado en la época, en Tenerife, 1980. Aquí funciona todo perfectamente y como nuevo. Aquí para regular la radio, la frecuencia y demás. Y seguimos por esta zona. Voy a apartar la llave aquí y la voy a dejar mismamente aquí. Abrimos esta guantera. ¿Qué tenemos? Un trapo, nunca está de más. Limpieza general del vehículo. Algún pájaro que te haga un regalo. Y seguimos sacando. Conveniente que solemos echar a los coches clásicos, a los vehículos, bueno, a las motos no, la verdad, pero a los coches solemos echar sustitut de plomo. ¿Qué significa esto? Sustitutivo al plomo. Para coches antiguos es aconsejable. Algunos dicen que no hace nada y otros dicen que sí. Nosotros lo solemos echar, que no cuesta nada. ¿Qué más aquí tenemos? Documentación. Vale, esto es 2019, nada. Fijaos lo que compraron los propietarios anteriores. Un Honda Civic en los años 80. Imaginaos, un coche japonés en los años 80 en la península. Pues eran coches muy, muy extraños. Y la gente, bueno, los chavales les gustaba, y bueno, y hoy en día también está de moda, o la gente le gusta robar emblemas, ¿no? Entonces, bueno, el propietario encargó el coche y los emblemas también, para tenerlos, pues por si acaso. Y ya veis que vienen desde Honda, producto genuino. Lo voy a sacar para que veáis. Producto a estrenar. Que lo mismo, mirad, voy para atrás. Y este sin duda se ve mucho más desgastado. Si quisiera dejarlo nuevo, no tendría más que quitar y poner. Y lo mismo con el Honda Matic. Aunque este estoy viendo que es más pequeñajo y este no correspondería. Pero bueno, yo soy de coches conservados. Cuanto más original, mejor. Y la verdad que no me gusta restaurar. Le quita originalidad al coche y toda restauración cuesta dinero. Sigo apoyando cosas por aquí. Póliza de seguro, con reales seguros y demás. Pegatinas. La verdad que estos son unos detalles que me encantan. Que el coche conserve todas sus pegatinas originales es un punto muy a favor. Esto significa que no ha sido restaurado. Hombre, una bandeja me diréis qué restauración va a hacer aquí dentro. Pero bueno, por ejemplo, aquí mismo el código de color. Por lo que hay indicios de que el coche no ha sido repintado, por lo menos en su totalidad. Seguro que alguna zona ha tenido con golpes, pero podemos confirmar que esta parte sería original y sin daños estructurales. También aquí que tenemos escondido el tirador para abrir el capó. Reaccionamos para nosotros. Ahí ya se ha abierto. Aquí, tires fusible. Pues los fusibles. Y fijaos cómo se saca. Para atrás. A ver que me apañe, que no lo tengo muy accesible. Ahí estaría. Y lo que os comentaba, pues con todo, las pegatinas originales, todos los fusibles en su sitio, un lujo. Y una cosa que he descubierto recientemente, esto que me ha costado quitarlo, lo dejo y lo pongo después, una cosa que me ha gustado y he localizado recientemente de admitir, este botón, ¿para qué sería? Realmente me fijo y claro, tiene ahí el capó abierto, ¿no? ¿Os fijáis? Pues lo pulsamos. Hacia arriba. Sin tocar ningún botón, se ha accionado el maletero. Ahora quedaría cerrado y con solo este botón, fijaos el sonido, ya se levanta. Aprovechamos que estamos en la zona trasera del maletero. Nos entregaron el coche así y sospechamos que por haber estado así durante tiempo es posible también que se haya quedado esta marca. Así que veis por qué digo lo de tener cuidado y no apoyéis cosas en, por ejemplo, en el asiento, en la tapicería, no apoyéis cascos encima del capón y del techo. Al final son materiales con años, sus desgastes por el tiempo y uso, y hay que cuidarlos. Pero bueno,
para un momento que tenemos ahora. Sí que lo voy a plegar. Y os sigo enseñando cosas. Made for Europe, esto la verdad que ni lo he abierto. Y vamos a enseñaros ahora la rueda de repuesto. Un guardabarros de esto que va tras rueda. La rueda de repuesto estaría nueva, novísima, con todo lo necesario para cambiarla y herramienta también aquí a un lado. La pintura original también, por dentro ya veis que es blanca, si por lo contrario fuera una pintura roja y por fuera blanca, pues sería pintado seguramente y al 100%. Sus lucecitas para el maletero. Y también aquí tenemos para abatir los asientos. Una posición, se queda firme y tiene aquí una bandejita pues para dejar cualquier cosa. Otra opción si no es abatirlo del todo. Y esto lo dejáis asomando por si queréis recogerlo luego que no llegáis. Lo tiro de vuelta. Una posición. Ahora quito. Gracias. Majo, el que nos avisa para bailar un poco. Entonces nada, tenemos el asiento ya de vuelta y cerramos maletero. Vamos ahora. Bueno, seguimos grabando la parte de los asientos. Fijaos lo que os comentaba. Tenemos ahora lock, fermé el pestillo, los asientos impecables, las partes traseras igualmente. La verdad que aquí apenas tendría sitio. Ya veis que rozo fácil. Abro este otro pestillo también, me alargo. Freno de mano, se vería por esta zona, y una visión superior para que veáis todo el coche también panorámica. Pues eso, la parte trasera, new. No se ha sentado nadie, jamás parece. Para los pasajeros, si quieren ir de viaje y sentirse más seguros, o en zona de baches o curvas. Más pegatinas de estas que me gustan, que se conserven todas. Y aquí también atrás había dejado esto, que os comentaba a principios de vídeo, y que me parece muy interesante. Fijaos, algo para afuera, para más superficie de apoyo. Certificado único, aduanas. El Honda Civic de 1980, 4 cilindros, nombre del importador, la propietaria, agente de aduanas, certifico que tal, 5 de octubre del 83. Aquí el número de chasis, se cogió del propio coche. La matrícula Tenerife, se habla de pesetas, ya veis todo. Voy a ir rápido porque es mucho papeleo y si no os aburro. Más papeleo, fotocopias. Seguimos con Muñoz Champulí y Barne Garballo. La... Don Gabriel, el padre, se la compró a la mujer a la que le hemos comprado el coche. ¿Qué pone aquí? Solicitar en Hacienda la sección de pago municipal. 9.000 pesetas casi. Hojas que parecen pergaminos por el color y el tacto. Se repite el importe. Y aquí lo veis. Derecho observacional. Obtención, matriculación, pólizas y despacho. Este último punto es más caro. Seguimos con más documentación. Más texto. Estoy teniendo ahora un problema con el viento. Banco Hispanoamericano, el número de cuenta. Y aquí ya entramos a lo que valía el coche. Fijaos, ahí lo pone, en yenes.
818.000 yenes. Ajuste de 3%, depreciación base imponible. 750 kilos es lo que pesa el coche. Y con aduanas y demás, otros 1.000. Dime. ¿Cómo? Está así original, ¿eh? Sí, sí, está conservado. 41.000. Acá está parado. No, de una propietaria y en marcha siempre. ¿Qué años tiene el 30? Esto es del 80, 40. Está nuevo. Si queréis asomaros, es que está nuevo, ¿eh? Sí. Gracias, hombre. Bonito coche también. Aún. Unos chavales que apreciaban el coche. Son coches graciosos, la verdad que no son ninguna maravilla, pero bueno, tienen su encanto. Barbaridad con el viento. Me voy a pasar para adentro. Me preguntaban a ver si lo había tapizado, es que lo que os decía, este coche desde luego es muy poco común verlo así en azul. Aquí que ponía la notaría, el notario Francisco Javier Fiestas Contreras. Pues más papeles, jefe de la unidad, vehículos, fijaos, conservar esto durante 40 años, no sé, para mí todo esto es valor añadido sin duda. Demuestra mucho del comprador, y del vendedor, digo, del antiguo propietario, muy cuidadoso, cauteloso, y como os decía, pasaba las ITVs periódicamente y no se olvidaba ni un solo año. Cerramos esto y seguimos grabando. Aquí la antena, que no se levanta más que esto, qué broma. Hola, toma antenón. Esto para coger buena frecuencia y escuchar emisoras de la luna. Estamos con el capó, con la parte delantera. Y lo vemos. Y tenemos esto para sustentarlo. Y como veis, está todo en su sitio. No sobra nada, no falta nada. Pegatina. Las gomas, es típico que se cuartee. Pero bueno, ya veis que hasta las letras estaría todo en su sitio. Coches de mecánica sencilla, poco exprimidos en potencia y duraderos, sin problema. Número de chasis, batería, más pegatinas en el capó. Fijaos qué curioso también las rejillas de ventilación. ITV que me va a caducar enseguida, ya tengo pedido cita. Yo voy a pasar sin problema. Me abro desde dentro también. Y como veis, el azul predomina. Y el Civic, bueno, es un coche de ciudad, fiable, bonito, económico. Que por cierto, no os habéis dado cuenta, o bueno, igual algunos sí. Pero fijaos los kilómetros que llevo recorridos con un depósito. A ver. Con un depósito y lo que queda de este. Vamos a arrancarlo. A ver hasta dónde sube la aguja. El kilometraje está el 800 pasado, 821, y está llegando al 930, ¿no? Entonces, con un depósito y más de medio, hemos recorrido en ciudad cerca de 900 kilómetros. La verdad que es una pasada, teniendo en cuenta que es conducción por ciudad y se consume mucho más dentro de esta. Le damos a las luces. Cerramos el capó de vuelta. Y tendríamos para apoyar. Fijaos cómo gira la correa. Es que parece un coche híbrido esto, no suena a nada. Ahí estaría cerrado al ras.
con las luces encendidas. Mantiene el ralentí perfecto. Y lo que comentaba de las llantas, perfectas. Este pequeño óxido se va a ir al 100% con una pasada de triple cero. Esto sería pintura, un poco sucia nada más, sin ningún tipo de golpe fuerte en las llantas, pues llantazos mínimos. Las tulipas de los intermitentes todas en su sitio y sin daños. Honda, ok, ¿no? Ok. Y no sé si me dejó algo. Pues una vez reparemos ya la parte trasera, el golpe igual ha tenido varios, pues uno por aquí y uno más fuerte por aquí, que ha hecho que ceda toda esta parte. Entonces esto es un plástico rígido, pero con calor lo vamos a dejar liso, lisísimo. Luces de matrícula, una y dos, ahí se ve cómo iluminan. Los cinturones, por supuesto. Entonces ahora para cerrar, presionamos para abajo. Y queda ya cerrado. Por último también os voy a enseñar el depósito de gasolina. Pegatina. Y esto de gas, que lo tenemos del revés. Vamos a ponerlo en el buen sentido. ¿Esto para qué será? Pues la verdad que no lo sé, igual alguna cinta para proteger, o no lo sé, una limpieza aquí dentro también es conveniente. Cerramos. Y bueno, ¿qué os está pareciendo el Civic? La verdad que son coches curiosos y para ciudad perfectos. No ocupan, no consumen. 4 plazas, confortable. Es un coche del tamaño de un... algo más que un Smart, pues comparándolo con un coche español de la época, pues como un 600 podríamos decir. Esto, aquí estamos, pues lo cierro igualmente, aquí y aquí. Y aquí también, por último, que os he enseñado cómo se acciona el maletero desde el botón lateral, le damos a la llave y se abre igualmente. Y aquí otra visión del azulito. Luces. Y ya quedaría cerrado en su sitio. Y ahora, por último, esto no lo piso. Bueno, por cierto, esto no es original del coche, pero la gente siempre lo pone para proteger. Esto sería la parte original y como veis está el azul vivo, vivo, el color. Nada matado. El coche se ve que ha estado guardado en parking y muy bien cuidado. Llave al contacto en la posición P de parking, contacto y arrancamos. Me pongo el cinturón para una muestra que os voy a hacer. Quitamos el freno de mano. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pasamos al neutral, pasamos aquí, el coche avanza, pero avanzaría más si le damos aquí, ¿no? Fijaos. Acelerador y aquí al freno. Y ahora ponemos el reverse y más de lo mismo. Frenamos y aceleramos. No quiero atropellar a nadie. ¿Veis? Con la mano todo. En posición neutral, si lo dejamos con una marcha metida, como por ejemplo la marcha atrás, fijaos cómo vibra el coche, tiene la marcha metida, pero no le permitimos avanzar. Lo mismo con el, con la L, que si lo frenamos se queja, se pone a vibrar el coche, y también con la posición normal, pero esto sería menos pronunciado el traqueteo, ya que la L tiene mucha más potencia. Y bueno, freno de mano echado, y ya nos despedimos, que ha sido un vídeo bastante largo, así que a los que hayáis aguantado, muchas gracias. Y por ahora no tenemos intención de vender el Civic, pero si hay algún interesado, como sabéis, estamos abiertos a sugerencias, cambios, trueques, así que cualquier
mensaje o propuesta será bienvenida. Venga, un saludo a todos, nos vemos.